Saludarle una vez más. Bueno, mi gente, en esta ocasión vamos a enseñarle a tocar esta super bachata. Se titula Enamorado de ti. Así que vamos a enseñarle a tocar esta super bachata para que así la puedan incluir en su repertorio. Bueno, mi gente, para tocar esta bachata deben colocar su capodastro, capotraste, trabilla, cejilla, como ustedes le conozcan a este aparatito, aquí en el séptimo espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sigan viendo. Así que colocan su capodastro. Posición do mayor. Originalmente la tonalidad es sol mayor. Así, aquí hacemos transición, posición, como ya le dije, do mayor. Pero antes de continuar, mi gente, los que no estén suscritos a este canal y deseen suscribirse, así que bienvenido a este canal. Solo tienen que suscribirse, valga la redundancia, comentar, compartir los videos, darle like. Y mi gente, los que deseen apoyar este canal, como ustedes lo deseen, como lo decidan, puede ser económicamente, puede ser apoyando el canal, compartiendo los videos, dándole like, suscribiéndose, como ustedes lo deseen. Ustedes saben que para que el canal se mantenga, necesitamos el apoyo de ustedes. Saben que siempre he hecho esto y siempre lo he dicho. No cobro por esto, lo hago desinteresadamente, pero YouTube me exige que tengo que promocionar el canal, tanto económicamente, monetariamente, como apoyo, por lo menos compartiendo los videos, viendo los anuncios. Así que el que desee apoyar económicamente, monetariamente, como se dice, y ver los videos, bienvenido, como lo decidan. Pues bien, aquí empezamos, aquí tocando la sexta cuerda, aquí en el tercer espacio del capodastro, hacia aquí, y hacemos. Thank you.
que después que terminan de cantar esa primera parte, ya lo que hace, hay un poquito solamente de diferencia. Como quien dice, después que se aprenden esa parte, ya se aprendieron la canción completa. Pero ya después que termina de cantar la primera parte, lo que varía es un poquito. ¿Qué hace esto? El primero, ustedes saben que empieza desde la sexta cuerda. Solamente con escucharla uno se da cuenta que es sumamente fácil. Y así lo incluyan en su repertorio. Así que nos vemos en un próximo tutorial. See you soon.